vieja. ¿Qué no ves que me manchan las joyas? Es que tengo miedo. ¿Qué es este lugar? Yo como diablo voy a saber. Espera. Ahora recuerdo que estábamos en el bar El Tecolote. Sí, fue durante la hora feliz. Sí, fueron tus amigos los que entraron con pistola. Sí, 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 ahora recuerdo. Ese Greñas maldito. Ese Greñas y ese Borrega, pero nomás te deja que me los encuentre. Ya no te los encontrarás, Alfonso. ¿Tú quién eres? ¿En dónde estoy? Yo soy Jesús, quien fue tu salvador en la tierra, mas ahora comparezco como juez, y tú estás ante el tribunal de Dios. ¿Qué quieres decir? ¿Que he muerto? Eso no puede ser posible. Pues a mí se me respeta, siempre se me respeta, y se me tiene miedo, mucho miedo. Porque, ¿sabes? Yo siempre cargo conmigo la pistola y un chaleco a prueba de balas. Alfonso, ¿por qué cargabas esa pistola? Pues mira, señor, no me vas a decir que el mover la droga, pues, es malo, ¿verdad? Pues, el negocio que yo corro, pues uno tiene que andar muy bien protegido, por eso de ser asaltado. ¿Y cuál es el negocio que tú corrías? Pues, andar, pues mira, señor, en los 10 mandamientos no dice, no moverás la droga, no dice. Además, como tú sabes, yo me cansé de ser pobre y me propuse hacer dinero, mucho dinero. Y como te puedes dar cuenta, me he hecho de grandes riquezas. Tengo casas, tengo autos, tengo propiedades, tengo joyas. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que tengo muchos amigos. ¿Amigos? ¿Y dónde están tus amigos? Ellos fueron los que nos balacearon por la espalda, Poncho. Los que nos mataron. Sí, Alfonso. Esos fueron tus amigos. Pudiste ser de muchas riquezas en la tierra, riquezas falsas que no te costaron a ti, sino a todos aquellos jóvenes que envenenaste con la mercancía que vendías. La sangre de ellos clama hacia mí. Tú fuiste la causa de muchos de ellos que están aquí en el infierno, sufriendo un infierno en la tierra por el vicio, y ahora están sufriendo para siempre. Pero, señor, tú sabes que yo di muchas donaciones a orfanatos, a iglesias, y pues un bien debe contrarrestar un mal, ¿no es así? Bueno, a mí así me enseñaron. Además, señor, como te puedes dar cuenta, dejé a mi familia, bueno, dejé a mis hijos bien parados. ¿Recuerdas aquella ocasión que oíste al predicador en aquel barrio cuando él clamaba mi palabra al aire libre? Yo toqué la puerta de tu corazón esperando que abrieras. Y ofrecí la paz que tú no tenías. Y ofrecí amor, vida. También prometí que no te faltaría nada. Nada en esta vida. Pero tú endureciste tu corazón. Me hiciste caso al engañador, aquel que es mentiroso desde el principio. Pero, señor, yo tengo mucho dinero, yo lo puedo donar todo. Ese dinero es maldito. Tú hubieras podido trabajar y hacerte de varias riquezas. Yo te hubiera bendecido como te lo prometí. Mi voluntad es que el hombre prospere en toda sobre la tierra. Pero tú no quisiste buscar la justicia y el reino. También los hijos que engendraste los has guiado por el mismo camino, el cual tú has andado. Mira, señor, yo todavía estoy joven, estoy fuerte, señor. Dame un tiempo más en la tierra para yo poder ir y decirles a mis hijos, hablarles para que ellos te busquen, señor, y no pasen por este tormento, señor. Ya no podrás regresar allá.
Tus hijos tendrán que oír el Evangelio y obedecer. Tú nada puedes hacer por ellos. Aparece el nombre escrito de Alfonso en el libro de la vida. Diosito mío, no, Diosito mío, no. Por cuanto no, 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 señor. No, no, Diosito, no. Padre será. Dame otra oportunidad, Diosito. No, 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 Diosito mío, no. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro.